Continuamos en la ruta del pescador. A eso de las 4 de la tarde, el viento parecía comenzar a mermar su intensidad. En esos momentos, una de las líneas acusó una notoria aflojada de tanza, marcando un pique distinto al de pejerrey que se venía dando. Morena con la piel de chocolate. No dejaremos de ser dos. El resultado fue otra perca, o trucha criolla como también la llaman, pero esta vez había picado con mojarra y lejos de la orilla. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Recomendamos tener cuidado al manipular esta especie, ya que posee filosas defensas, tanto en el lomo como detrás de las agallas. Mis dedos solo sirven para tocarte a ti. Un beso, otro beso y la pena se va con el humo. Y dicen que aquí no podemos hacerlo. Creo que sé cómo hacer para resistir al tiempo. Recomendamos también asistir con la licencia de pesca al día, ya que esta reserva provincial se encuentra en constante conflicto en cuanto a la práctica de pesca deportiva. Como se sabe, de este lago se saca el agua potable para Bahía Blanca, por consiguiente, su municipio, por razones de contaminación, prohíbe la presencia de pescadores deportivos. Pasadas las 4 de la tarde, iríamos dando por finalizada la práctica con 3 percas, 42 pejerreyes y un muy buen bagre. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Dicen que aquí no podemos hacerlo. Como decíamos anteriormente, nos parece injusta la prohibición de la presencia de pescadores deportivos en un lugar donde es sabido que durante la noche ingresan lanchas con motores a explosión a tramallar. No está de más decir que hacia la derecha de donde nos encontrábamos hay una bajada de lanchas bien marcada. Por otra parte, los pejerreyes muertos que vienen por el río, luego de las lluvias, quizás se deban al lavado de agroquímicos. En fin, creemos que existen otras causas de contaminación mucho más graves que las que pueden causar los pescadores deportivos. Por tal motivo, instamos a una solución más justa para todos. Aunque digan que...